Un ceviche de sardina enlatado, preparado en ceviche. Mira nomás. Qué delicia de colores. Con unas tostaditas azulitas. Mira nomás. Mira. Qué delicia. Algo económico, fácil y sabroso de hacer. Mira. Wow. Mira nomás. Chulada. Muy rico y fácil de hacer. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Miren el video completo. A continuación. Ahí estamos, el compa Tony. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saludo al compa Tony de nuevo otra vez para darles una receta más para que hagan en casita. Ahora les voy a preparar un ceviche de sardina en lata. ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Un ceviche de sardina de lata. Lo voy a preparar. Tiempo de esta cuarentena, me imagino que ustedes fueron a la marqueta, a la tienda, y compraron varias latas de estas, de sardina, en lata, ¿verdad? Entonces es perfecto para hacer un ceviche. Yo les voy a enseñar cómo prepararlo. Estos son los ingredientes. La mitad de una cebolla blanca, dos chiles serranos, un chile habanero grande, 12 limones mexicanos, 4 tomates, un pepino, la mitad de una cebolla morada, un ramo de cilantro, sal al gusto, pimienta al gusto. Iniciamos. Aquí tenemos las sardinitas de latita. Lo echamos todo. Con todo el juguito. Acuérdense que esta lata ya viene sazonada, viene con salsa de tomate y picante, ¿verdad? ¿Sí? Echamos la cebolla, la mitad de la cebolla blanca, dos chiles serranos y un habanero. Así medio quebradón. Y aquí ya tenemos los limones exprimidos, que eran 12. Un toque de sal. Pimienta al gusto también. Como ya viene sazonada la sardina, no ocupa mucho. Una mezcladita. Ahorita siguen los demás ingredientes. Bueno, eso está volviendo riquísimo. Bien sabroso que está volviendo ahorita. Vamos a partir el jitomate. A mí me gusta mucho el picante, entonces por eso le echo mucho chile, pues. Pero si a ustedes no les gusta mucho picante, le pueden echar menos o nada. Si no les gusta la cebolla, no le pongan. Lo que ustedes pueden, le pueden poner a su gusto.
parmitano, cebolla morada. Esto está riquísimo. A mucha gente no le gusta esto. Por ejemplo, aquí en casa, nomás a mí me gusta. So, ¿qué creen? Sí, para mí solito todo. De veras. ¿De modo? ¿Qué se puede hacer? Una ramita de cilantro. No tiene que ir muy picada, así media salcochada, así. Esto es rápido. Ahí está. Huele bien rico. El olor de cilantro, así a fresco. Fresco, sabroso. Se me está haciendo agua a la boca. Bueno, amigos, así ya está. Mira. Bueno, amigos, se llegó la parte fuerte de mi video, que viene siendo probar, comer, ¿verdad? Aquí todavía tengo tortillas de maíz azul, las usaditas, también deliciosas. En cualquier marqueta las pueden agarrar. Cualquier marqueta las tienen. Mira nomás. A ver cómo salió. Bueno, como dice mi abuelito Rafael, vamos a ver. Oh my God. Es muy sabroso. Está bien rico. Algo económico, fácil y sabroso de hacer. Se lo recomiendo que hagan en casa, por favor. Gracias por mirar el video con el compa Tony. Denle un like. Nos vemos para el otro. Adiós.